Amigos, amigas, muy bienvenidos todos a este programa especial en el cual tenemos de nuevo a el sacerdote maya Tiburcio Khan May, más conocido por su nombre espiritual Yasnik. El sacerdote Tiburcio estuvo aquí en este canal ya hace unos meses y nos habló un poco, nos introdujo en la cultura maya, nos habló las funciones de un sacerdote, cómo puede beneficiar a la comunidad, un sacerdote maya, y nos habló también de su lucha y su preocupación porque la cultura maya no desaparezca, dado que las nuevas juventudes no muestran interés por esto, sea por las tecnologías, sea por los avances que hay o el cambio de cultura, sea como sea, los jóvenes de la zona de Yucatán pues no están mostrando ese interés, y ahí la preocupación del sacerdote Tiburcio porque desaparezca esta cultura milenaria. Bueno, yo le he pedido a Tiburcio que por favor esté hoy otra vez aquí en este canal para que pueda responder a algunas preguntas que me habéis hecho, que he seleccionado de las muchas que me habéis enviado, para que con su sabiduría y con ayuda de sus guías espirituales pues pueda responder a algunas de esas dudas o problemas que me habéis trasladado y que dentro de un momento yo le voy a pasar. Pero eso será dentro de unos minutos. Ahora vamos a saludar ya a Tiburcio Khan May, que se encuentra en Mérida, en Yucatán, en México. Vamos a conectar ya con él. Bueno, amigos, pues como os he prometido, aquí está por fin el maestro sacerdote maya Tiburcio Khan May, desde, creo que es Yucatán, ¿no? Maestro, sí, Yucatán, Mérida, Yucatán. Mérida, Yucatán. Estoy encantado de que estés otra vez aquí con nosotros, Tiburcio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, hasta el día de hoy todo bien, todo tranquilo. Estamos caminando como debe de ser. Qué bueno. Bueno, tengo una mala noticia. Tengo preguntas de la gente que luego te voy a pasar. Gente que tiene inquietudes, que no entiende cosas. Y como la otra vez que estuviste en mi canal les has impactado, les has gustado, pues me han dicho si yo te podía hacer preguntas a ti. Entonces, esa es la mala noticia. Es una broma. Oye, Tiburcio. Buenas. Tiburcio, el 26 de julio creo que es, ha entrado el nuevo año maya, ¿no? 26 de julio. Sí, 26 de julio de este año, sí, exactamente. Eso es. ¿Qué representa para vosotros los mayas el nuevo año? ¿Qué es? ¿Como un nuevo año de calendario o es algo más espiritual? Esto del año nuevo maya es algo de que viene desde muchos años atrás, desde sus antepasados, donde ellos siempre lo celebraban. Entonces, bueno, acá pasó lo de la guerra de castas, vino Francisco de Montejo, vino Fray Diego de Landa, que quemó todos los códices, libros y todo. Entonces se ajustó el calendario maya con el gregoriano con 10 días más de adelanto. Entonces es donde queda el 26 de julio, este año nuevo maya. Y para nosotros, el año nuevo maya significa donde prendemos un fuego de 52 leños. Entonces, por medio del fuego, podemos, hay veces, vislumbrar o ver o leer lo que nos quiere decir el abuelito fuego. Y también nos sirve para purificarnos, para limpiarnos, para estar bien durante ese año. Entonces, todo eso que representa el año nuevo maya es prácticamente espiritual, es prácticamente de la naturaleza, es prácticamente del creador, porque mis antepasados así lo veían ellos. Oye, Tiburcio, cada año hay como un astro que rige. Creo que este año es la luna la que rige el nuevo año. Sí, es la luna. La luna, sí, exactamente. ¿Y qué energía trae la luna para el 22-23? ¿Qué energía? Pues esta energía que trajo esta luna, porque se alinearon los planetas, no sé si hace como 4 o 5 meses, algo así. Eso es, sí, sí. Se alinearon los planetas, se alineó Venus, Júpiter, Marte, Urano, Neptuno y creo que Plutón. Ajá. Y aparte la luna, porque era sí. También había la luna, primero estaba Venus, la luna,
Marte, Júpiter, Neptuno y Plutón. Entonces yo lo vi dos veces, salía a la madrugada, sí. Y observé el universo, estaban perfectamente bien alineados. La tercera noche, madrugada que salí, pues ya no la vi, estaba nublado. Pero tuve la dicha de contemplarlo esas dos madrugadas durante media hora. Algo espectacular, algo muy bonito, muy hermoso, que tal vez yo sé, que quién sabe hasta cuándo vuelva a pasar esto, y ojalá yo tenga la dicha y la vida de volverlo a ver, porque si no, pues es algo único. Es algo donde lo ves una vez nomás y no lo vuelves a ver. Sabes, Tiburcio, que según los astrólogos, dicen que la luna tiene que ver con la locura, con problemas mentales, tú sabes, ¿no? Hay algo relacionado con la energía de la luna, más bien en prácticamente con las mujeres. Con las mujeres, de esa energía les puede mover, les puede dar angustia, desesperación, les puede dar gula, les puede dar alteraciones en su cuerpo. Bueno, cosas les puede pasar a la mujer, porque la luna está relacionada con la mujer. Incluso se dice que cuando hay luna llena, las mujeres dan pueden dar a luz antes de tiempo, ¿no? Sí, y también tenemos otro detallito por ahí que decían mis antepasados, que cuando en luna llena o en eclipses, mayormente en eclipses, es donde no te puedes rascar, porque si te rascas, estando embarazada, el bebé nace con un manchón negro. Vaya. Sí. Sí, entonces sí. Son cosas que se dan de la luna y en eclipses y todo eso, por eso la luna predomina mucho en las mujeres. Por eso cuando hay luna llena te puedes desbalancear las chakras, te puedes sentir desesperación, angustia, cosas que te pasan. Oye, Tiburcio, aunque en la otra entrevista que te hice ya explicaste un poquito, hablaste un poquito de lo que es pues la cultura maya y demás, y hablaste de ti, pero profundizando un poquito, ¿para ti ser mayas tiene que ver con una religión, con una cultura o con una forma de vida? ¿Qué es para ti ser maya? Es una forma de vida. Es una forma de vida con la naturaleza. Porque estás en contacto con los árboles, con las piedras, con los animales, con el agua, entonces, con el aire. Es todo esto que nos da nuestra madre naturaleza. Estamos en contacto con ella y les damos las gracias. Hay que estar en contacto todo el tiempo con el agua, con el fuego, con el viento, para que todas esas cosas de la naturaleza, como lo traemos en nuestro cuerpo, tenemos en nuestro cuerpo estos cuatro elementos, entonces, pues hay que ser agradecidos. Yo te mentiría si diario le doy gracias al Creador. No diario, porque a veces te levantas a cumplir si se te olvida o X, ¿no? Pero trato la mayoría de las veces, al abrir los ojos, decirle gracias, Padre. Gracias, Padre Creador, por ese nuevo día que me regalas, por esa nueva energía que me estás dando para poder llevar mi vida el día de hoy. Le doy las gracias. Tiburcio, ¿tú eres feliz siendo maya? Completamente. Entonces, estoy muy orgulloso. Si no fueras maya, ¿qué serías? O sea, sí o sí tenías que nacer maya. Sí o sí tenías que nacer maya. Sí, exactamente. Yo me siento muy feliz, muy orgulloso de tener la sangre maya. Yo calculo, yo siempre digo que soy un 100% maya, porque mis abuelos y mis padres fueron mayeros, nunca hablaron español, nunca quisieron salir del pueblito, nunca, nada. Ellos todo el tiempo estaban allá metidos. Y mis apellidos son mayas, es Can May, es serpiente de garra. Mi padre se apellidaba Cantún, serpiente de piedra. Y mi abuela Maycuc. La otra vez que hablamos un poco de los animales, de los guías animales. ¿Qué importancia tienen para ti los animales? Porque mira, hace unos días vi una entrevista, bueno, que saliste con Fran de la Jungla, que aquí es muy famoso. Bueno, Fran de la Jungla, ¿sabes quién es, no? Este hombre. Salías. Me han entrevistado muchos. Sí, pero bueno, o sea, es un español que hace un programa en el cual te entrevistó a ti y tú ibas con un águila, iba volando un águila, ¿vale? Con Will Frank.
Wilfran, eso, Wilfran. Sí. Fran de la jungla. Es español, es de aquí de España. Ah, sí. No, te iba a decir que cuando vi esa entrevista, ese vídeo, me impresionó la conexión que tenías con el águila. ¿Qué conexión tienes tú con los animales? ¿Les hablas, les escuchas, te hablan? Cuéntanos un poco eso, Tiburcio. Pues es algo que a veces no entiendo, no comprendo todavía, ¿no? Pero tengo varias anécdotas donde yo les puedo contar que tal vez es algo relacionado con lo espiritual. Es algo donde ellos tienen su espíritu, tienen su energía, y es como un ser humano, ¿no? Tienes tu energía, tienes tu luz, tienes todo. Y yo creo que eso congenia con ellos y hace pues, esa dualidad entre el humano y el animal. Porque una vez me fui a un monte, bueno, a una selva, donde vi un caminito que en maya le decimos ulbé. Es un camino como de 40 centímetros, donde solo tú vas caminando y en los lados hay hierbas. Y estaba yo yendo y de momento sentí un dolor en la pierna y quería yo hacerle así a mi pie y no podía, seguir caminando. Y iba con otras personas. Y les pregunto a las personas, denme chance de pasar adelante, porque me duele la pierna. Ok, me dijeron pasar adelante. Y como la media hora caminando entre el monte, me paro, digo, no, acá me tengo que sacudir el pie porque ya me está doliendo. Entonces, cuando yo agarro, le hago al pie así, el sonido, dentro de las hierbas suena una cascabel. Bajo la vista y veo la cascabel enrollada, mirándome y sacándome la lengua. Entonces yo, mi reacción, digo, si me muevo, me va a picar. Y si tengo mi maleta acá colgada un bulto, digo, si le suelto el bulto y cruzo, tal vez yo lo logre. Pero no, mejor no, mejor me quedé quieto y empecé yo a mirar a la cascabel, y iba con su lengua para afuera mirándome. Yo mentalmente le empecé a decir a la cascabel, discúlpame, interrumpí tu siesta. Yo estoy en tus terrenos. Yo soy el causante que te haya despertado. Así que te pido disculpas, solo déjame cruzar. Es lo único que te pido. No te voy a hacer daño, no te voy a hacer nada. Déjame cruzar nomás. Agarró la cascabel, dejó de verme, sacarme la lengua y se desenrolla. Era una cascabel como de metro y medio. Grandísima, cruzó así junto a mis pies como 10 centímetros y se fue. Cuando pasó eso, sentí yo un alivio en mi ser, una tranquilidad, una paz. Porque ya había yo, hasta yo me pongo a pensar, ¿será que este animal captó lo que yo le dije mentalmente? Habrá captado que dije que yo fui el culpable en haberla despertado, porque yo estaba en sus terrenos, estaba en su hábitat. Y así pasa también con muchas cosas. Tú has dicho hace un momento, Tiburcio, que siendo maya eres feliz. Vale, la gente que nos ve, 157.000 personas que nos ve de todo el mundo, me manifiestan que no son felices. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué hay que hacer para ser feliz? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay alguna fórmula secreta para ser feliz, Tiburcio? Bueno, acá hay varias fórmulas. Por ejemplo, usted me pregunta si soy maya, soy feliz, porque nací en una comunidad maya, donde es una comunidad donde no hay muchas cosas, no hay nada. Entonces, en una ciudad es diferente, te preocupan muchas cosas. Entonces, estas personas que yo pienso que dicen que no son felices, tal vez porque tienen una forma de vivir diferente a una persona como yo. No tienen contacto con la naturaleza, no tienen contacto con las plantas, con las piedras, con los ríos, los cenotes. No le dan gracias a los alimentos, no le dan gracias al Padre Sol, a la lluvia, al viento. Entonces, yo pienso que todo esto es parte de uno estar en un lugar donde tú te das gracias a todo. Te vas al monte, te sientes bajo un árbol, respiras profundo, sientes la brisa del aire.
Le da las gracias a Larry. Yo a veces he pensado que Larry es el mismo creador. Me dice mi esposa, tú estás loco, me dice. Le digo, sí, porque yo donde sea que yo vaya, pues tengo que respirar. Y el creador está en todas partes. Pues yo creo que el aire es el creador para mí, ¿no? Y pasa por mi mente las cositas loquillas, ¿no? Que decimos. Entonces, todo esto es lo que yo pienso que la gente de una ciudad está más preocupado por la renta, por el pago de luz, pago del agua, pago del teléfono, pago de cable, pago de. Entonces, estás más rodeado en todo eso, no te da una oportunidad de convivir con la madre naturaleza. Tiburcio, está habiendo una guerra ahora, bueno, ya lleva tiempo, Rusia contra Ucrania, pero siempre ha habido guerras, dirá cualquiera, ¿no? Sí, claro. Ya sé que te iba a hacer una pregunta difícil. ¿Qué hay que hacer para acabar con las guerras? De una vez. ¿Qué hay que hacer? Pues para esto, esta pregunta es pedirle mucho al Creador que les ilumine el corazón, les ilumine la mente, para acabar con todo esto. Porque si en tu corazón, en tu mente, no hay esa humildad, no quieres al prójimo como a ti mismo, como decimos acá en Yucatán, Inlakech alaken, yo soy tú y tú eres yo, siempre van a haber esas cosas, siempre va a haber la fuerza del poder, la fuerza donde dice yo soy mejor que tú, yo soy más que tú. Y siempre va a haber guerras. Esto hay que cambiar el chip, como decimos, para que pueda entrar en la mente de ellos. Estas palabras, estos consejos, donde tienes que querer tú a tu prójimo. Claro, Quieres tú cambiar tu corazón, en tu corazón. estamos hablando, Tiburcio, según lo entiendo yo, de amar, de amor, de perdón, ¿no? Sí, De así ser es. uno, de. Así es. ¿Pero por qué cuesta tanto al ser humano amarse, perdonarse, quererse, ayudarse? ¿Por qué? Porque es egoísta. Porque en tu corazón existe el egoísmo, existe la avaricia, existe la vanidad, existe la soberbia. Todo eso hay que hacer un lado en el corazón, ser la persona más humilde de esta tierra. ¿Sabe, Tiburcio? ¿Sabes? Yo tengo una gata, tenemos una gatita, mi mujer y yo, y cada día la gata, mi gata, que se llama Sweetie, nos habla, nos mira, nos maulla. Yo digo que el día que seamos la mitad, digo la mitad, de amorosos, cariñosos, empáticos, que son los animales, cuando seamos la Sí. mitad, yo creo que la humanidad ya empieza a cambiar. Tenemos que aprender de los animales, de la naturaleza, ¿sí? Sí, exactamente. Así es. Todo esto viene, es un entorno que tenemos donde toda esta parte es donde yo pienso es hacer oraciones que le llegue a esa luz para que entre en su corazón, en su mente y vayan tranquilizando, vayan cambiando su forma de pensar. Porque mientras no exista todo esto de amar a la naturaleza, de amar a contigo mismo, a tu prójimo, hay mucha gente que no va a cambiar. Mucha gente que tal vez me esté viendo, me esté escuchando, y este vato está loco. ¿Cómo voy a dejar? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Voy a sacar esto de mi corazón? No, 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 no. Tonterías, dices. Pero o sea, al sacar todo eso que dije, que mencioné en tu corazón, vas a sentir esa paz. Vas a sentir esa luz. Dale gracias al Padre Sol, al elemento Sol, al planeta Sol. Dale paz al elemento agua. Pide al elemento agua. Pide al elemento aire. Pide a la Madre Tierra en la hora de nuestros alimentos. Dale las gracias. El pan que nos regala, el alimento que vamos a consumir en ese momento, porque todo brota de la tierra. Te aseguro que no hay muchas personas que hagan eso. No hay muchas personas que agradezcan. Tiburcio, ¿y tú crees que llegará algún momento, que igual tú y yo no lo vemos, no lo sé, crees que hay algún momento en que la humanidad, esta que hablas tú, egoísta y demás, ya despierte y se dé cuenta de eso que estás diciendo, de trabajar con amor? Posiblemente. ¿Tú crees que llegará ese momento? Posiblemente. Yo pienso que sí, tal vez no lo vayamos a ver, pero yo pienso que esta nueva generación que viene más despierta, viene más chispa, viene más todo. Yo pienso que tal vez en esta nueva generación se dé. Así como dice, no lo vamos a ver nosotros, estamos más para allá que para acá. Entonces, pero yo pienso que sí.
Yo pienso que sí se va a lograr todo esto. Pienso que todo esto sí, hay un camino seguro, hay un camino de paz, hay un camino de amor, hay un camino de tranquilidad. Más es ponerse las pilas, ponerse a pensar, dejar a un lado el egoísmo, el ego, la soberbia, la vanidad. Empezar a amarnos unos con otros como debe de ser. Ojalá llegue ese día, Tiburcio. Ojalá. Y logramos, vean, que sea un pedacito. A que sea un pedacito. A que sea un pedacito. Bueno, Tiburcio, te voy a pasar algunas de las preguntas de seguidores de este canal que me han pasado para que te pregunte a ti. Bueno, empezamos con la primera. Vamos a ver. Gloria Paola Galván, de México, me dice que te pregunte, Maestro Tiburcio, ¿cómo puedo hacer para sanar los errores de mis ancestros para que no se repitan en mi vida? Dice Gloria Paola, ¿cómo debe sanar los errores que han hecho sus antepasados para que no se repitan karma sí, en la vida es un de karma, ella? Exactamente, es un karma. Es un karma donde ella tiene que cortar, ella tiene que hacer todo de su parte para que este karma no siga en su familia. Tiene que eliminar muchas cosas que tal vez ella esté viviendo, esté repitiendo sin que ella lo sepa. ¿Hay algún ejercicio o alguna forma que tú recomiendes para hacerlo? ¿Algún ritual, por ejemplo? Yo le recomendaría mucho que medite, que haga oraciones, y cuando se sienta ella muy agobiada, que abrace un árbol. Abrace un árbol. Abraza un árbol, que su corazón pega ya al árbol y que tenga mucha fe en lo que pide. Porque pensando en la pregunta que ha hecho Gloria Paola, fíjese que yo soy una persona buena y honrada, pero imagínese que yo fuera un delincuente o un asesino, ¿no? ¿Cómo lo que yo hago, eso puede repercutir en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos, ¿no? ¿Cómo las acciones que hacemos, Tiburcio, pueden repercutir en nuestras descendencias, ¿no? Igual a veces no somos conscientes de ello, ¿verdad, Tiburcio? Sí, esto también viene siendo que viene de los genes, porque la Biblia habla de Génesis. Y nuestros padres, cuando lo crean, todo el gene que cuando nos engendran, en nuestro vientre, nuestra madre, desde ese momento, ya los genes de nuestros antepasados también los tenemos nosotros. Bueno, otra pregunta. Sí. Adelix Valdieso, de Bogotá, Colombia, dice, Maestro Tiburcio, ¿por qué hay momentos en la vida que todo se pone del revés y nada sale bien? ¿Cómo cambiar esa energía? ¿Por qué hay momentos en la vida que todo sale mal? ¿Cómo se puede cambiar esa energía? Dice Adelix. Es un mal momento que pasas, es algo que estás cargando, que no logras soltar, que te aferras a ello. Entonces, suéltalo haciéndote una limpia, una purificación, una bendición tierra, para que puedas buscar toda esa tranquilidad y esa paz contigo mismo. Yo siempre digo, cuando me preguntan a mí por problemas, que hay que tratar de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? También es la actitud de tratar de ver los problemas como una enseñanza, ¿no, Tiburcio? Exactamente. No como un problema, todo. Así es. Tienes que buscar la parte de solucionar y la parte también de ver cómo te está yendo. Para mí es hacerte una limpia, porque acá en mi casa vienen muchas personas con sus problemas. Les doy las limpias, las purifico, las bendigo, les doy las bendiciones y todo. Y cuando los vuelvo a ver o vuelven a regresar o me traen una amiga o X, dicen gracias, Señor, por dejarme bien. Muchas gracias, usted me dejó bien. Hace unos días fui a hacer una boda y me topé con uno de los invitados. Y me dice, hola, Antiburcio, qué gusto volver a ver después de 12 años, me dice. Digo, ¿12 años? Sí, pues disculpe, señor, es que yo no me acuerdo de usted. Pero yo sí, usted fue el que me curó, me dice. ¿Ah, sí? Fue el que me dejó bien, me dice. Porque ni un doctor me había dejado bien. Y gracias a sus consejos de usted, a lo que me dijo, estoy perfectamente bien el día de hoy y desde ese día, me dice.
y gracias a usted busqué a mi esposo. Pues qué bueno, le digo. Qué bien. Qué bien, ¿no? No, de verdad, y me dice su esposo, no, pues gracias a usted me conoció otra vez esta mujer, y dice, ¿verdad? Estamos juntos, y dice, pues qué bueno, le digo, qué bueno, felicidades. Así son cositas que, sí. Los momentos malos, como pregunta aquí Arelis Valdieso, los momentos malos, la energía negativa, como acabas de decir, ¿no? Hay que tratar de limpiarlas, pero también con una buena actitud, positiva, sí. Decir, bueno, esto está pasando, por algo estará tratar pasando. Tratar de componerlo, tratar de remediarlo. Tratar de no vuelva a suceder. Eso es. Si vemos cómo estamos actuando nosotros, tratar de no seguir llevando ese patrón de vida o la actuación con nosotros mismos. Cambiarlo. Bueno, tengo otra pregunta más. Edison Quintana, de Paraguay, pregunta, Maestro Tiburcio, pregunta si cualquier persona puede saber su nombre espiritual o es mejor pedírselo a un maestro evolucionado. El nombre espiritual, que si es mejor que uno lo reciba o hay que pedírselo a un maestro como usted, o cómo hacer para recibir el nombre de uno. Porque tu nombre es Tiburcio, pero tu nombre espiritual es Jack Steam. Sí. Eso es. ¿Y cómo puede una persona, pregunta Edison Quintana, encontrar su nombre espiritual? ¿Es mejor esperar que los días te lo den o buscarlo con un maestro espiritual? Esto viene siendo para mí. Según sea tu dote o tu animal de nacimiento, ellos te pueden mandarlo por medio de sueños, es decir, por medio de sueños. Pero para mí, yo pienso que busques una persona, un guía espiritual, alguien que te haga un bautizo en un río o donde haya agua, y te dé tu nombre, el que tú prefieres o el que te llame o el que te guste. ¿Cuán importante es el nombre espiritual? Quiero decir, porque tú cuando piensas en ti, Tiburcio, tu nombre terrenal, ¿no? Sí. Pero cuando piensas en tu otro nombre espiritual, es decir, hay como dos partes en ti, ¿no? El nombre espiritual es tu parte que conecta con lo que no vemos o entendemos, ¿no? Tiburcio, ¿sería así? Sí, más o menos así es, claro. Y esto es parte donde uno tiene que, también cuando pidas tu nombre espiritual, tienes que estar muy consciente, tienes que ser muy consciente de la mente de lo que, el nombre que te van a poner. Porque acá en México, acá en Yucatán, viene mucha gente, mucho turista, yo quiero llamarme fulano, yo quiero así, que saque, que yo el ve, que no sé qué. Entonces, hay que ver también a la persona, si verdaderamente merece ese nombre. Si verdaderamente merece el cambio de nombre. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Sí lo merece. Exactamente. No es solo cambiar por cambiar. Eso es. Tus actitudes, ¿cuáles son? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu ideal es para cambiarte de nombre, para tener un nombre sagrado? Porque los nombres mayas, sí tengo entendido que son sagrados. Vale, otra pregunta. Edith Ramírez, también de México. Edith Ramírez dice, hace 2 años... mi esposo, Nelson, y mi hijo, Daniel, murieron en un accidente de tráfico. Desde ese día tengo una gran tristeza y cada día solo pienso en morirme para reunirme con ellos. Maestro Tiburcio, ¿cómo puedo quitar esa tristeza de mí? Aceptándolo. Aceptando. Ellos ya partieron. Tú tienes que poner en tu mente esta aceptación de que no lo vas a volver a ver ya nunca más. Tenerlos siempre presentes en tu corazón, eso sí, en tu corazón, en tu mente de vez en cuando. Por eso hay día de muertos, día de difuntos, que acá le llamamos Hanalpichán en Yucatán. Pues en esos días de muertos recordarlos, poner lo que ellos querían, lo que más les gustaba en comida, dárselos, hacerles unas oraciones durante ese mes de difuntos y tratar de olvidarlo. Por ejemplo, poner en tu mente que tuviste a un esposo y a tu hijo, pero despiertas y no los ves. ¿Esto qué pasa? Esta técnica va alejando esos recuerdos de tu mente. Te vas dando cuenta de la realidad que estás viviendo. Despertaste y no viste ni a tu esposo ni a tu hijo. Pero lo único que tienes que pensar, bueno, fue un sueño. Anoche tuve un sueño muy hermoso con ellos dos. ¡Qué lindo!
Pues es lo que hay que hacer, tratar de olvidarlo y aceptar de que ya partieron. Acéptalo para que tu corazón deje de sufrir, deje de pensar en ellos, porque ellos ya pasaron a mejor vida. Ellos están en un lugar súper hermoso, súper bonito, súper en paz, que ellos no tienen que pensar absolutamente nada, ni pago de luz, ni de teléfono, ni nada de eso. Entonces, tú sigue tu vida normal y cuando te sientas muy agobiada, abraza ese árbol y pídele mucho al árbol esa energía que necesitas. Oye, Tiburcio, hablando de esto, de la vida después de la muerte, los mayas, ¿qué creen, qué creéis después de la muerte? ¿Qué hay? ¿Qué creéis? ¿Qué creen los mayas después de la muerte? ¿Hay algo? ¿Hay un paraíso? ¿Hay un cielo? ¿Qué hay? ¿Hay reencarnación? ¿Qué hay, Tiburcio? Creemos en la reencarnación. Mis abuelos siempre me decían que reencarnamos. Mi abuelo siempre explicaba del árbol de la vida, de la ceiba, el caché, tiene cuatro gajos que van los cuatro rumbos, al oriente, al poniente, al norte y al sur, y el centro hacia la madre tierra con sus raíces. Mi abuelo me decía, cuando una persona muere, toda persona que muere llega al inframundo. Tiene que visitar por fuerza el inframundo. Tu espíritu, tu energía o tu alma, como lo entendamos, tiene que bajar a ese inframundo. Son 9 escalones. El mundo de Xibalbá. Pero el Creador te da la oportunidad de llegar hasta el octavo escalón. Y te vuelve a sacar a la vida. Subes al tronco de la ceiba y llegas a los cuatro gajos. Y tu energía, tu espíritu, tu alma, en cualquiera de los cuatro que él escoja para irse, está perfecto. En uno de los gajos, la pintura que él tenía, en uno de los gajos, ahí estaba Samná, una jícara, pienso una jícara y unas flores, donde yo pienso para mí que purificaba el espíritu o el alma para poder cruzar ese tramo que llega hacia la punta y te vas al universo. En el universo puedes tardar minutos, meses, años, no sé. Según mi abuelo, volvías Oye, Tiburcio, ¿tú crees? Perdona que te corte, es que me ha venido. reencarnar. Sí. ¿Tú crees que ya acabas aquí o sientes que te tienes que volver a reencarnar? ¿Qué piensas que es tu misión? ¿Ha terminado o tienes que seguir? ¿Qué Por sientes? ejemplo, a esta pregunta que más es, me la hizo un chamán de Perú hace muchos años, como 20 años. Cuando en esa época yo sí lo hacía, pero tenía miedo, como decía yo, como siempre, hasta existir el miedo. Me ve vendiendo y me habla, me dice, ven acá, me dice, ¿qué vendes? No, pues estoy vendiendo puros. Ah, me dice, ¿por qué estás vestido todo de blanco? Y le digo, pues es mi ropa, es mi forma de vestir. Me dice, no, me dice, a ver, ¿tomas café? Me dice, sí, siéntate. Y me senté. ¿Tú qué eres? Le digo, pues yo soy un ser humano. Usted como yo, sí, pero dime tú qué eres. Digo, pues ya le dije, soy un ser humano. ¿Y por qué estás aquí? Bueno, estoy aquí en este mundo, pues porque para hacer familia, para tener hijos. No, 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 no te estoy preguntando de eso. ¿Por qué estás tú aquí? Entonces, ¿sabes qué? Yo estoy aquí porque vine acá a un pueblo que se llama Valladolid. Vine a un encuentro de chamanes, de médicos, naturistas. Y entonces estuve ahí. Entonces me estoy regresando a la ciudad de Mérida. Ah, entonces ya entramos en confianza. Que me dijo eso. Ah, entonces usted viene de dónde? Yo vengo de Perú. Ah, sí, pues que voy a decir, yo quería yo ir, pero no pude ir por falta de dinero y no pude. Pero me da mucho gusto conocer. Le pregunté, ¿por qué estás aquí? Digo, pues ya le dije, le digo, soy un ser humano normal. Y él me quedó viendo y me dice, mira, no. ¿Sabes por qué tú estás aquí? Para que tú termines los trabajos que no terminaron tus abuelos. Cuando me dijo eso, wow, me quedé así. Y me dice, mira, te voy a dar el nombre de esta persona, anda con él. Tú ya estás casi listo, te falta un poco para que estés listo. Que te termine de enseñar lo que te falta, mes. Y ahora el papel lo metí a mi bolsa.
Y un día yendo al mercado, pues yo no soy de leer periódico, casi no sé leer. Y compro un periódico y veo que decía allá, así tartamudeado, chamán, que no sé qué, con ritual que por acá. Le digo a mi esposa, mira, yo busqué lo que tanto estoy buscando. Me dice, pero ¿cómo vas ahí si no conoces a nadie? Pues por eso se trata, pues para conocer. Y me fui y ahí conocí a mi maestro que se llama Bartolomé Pot Nahuatl, del pueblo de Espita, que está por Tizimín y por Valladolid. Y ese fue el nombre que él me dio. Y da la casualidad que cuando yo voy allá, él estaba haciendo el ritual. Cuando él llega hacia mí, me dice, ¿quién eres? Me hace la misma pregunta que el señor este. Y digo, soy fulano y tal, pero me dice, otro día conversamos en otra ocasión, en otro ritual que yo tenga, ahí te voy a ver. Pasa el tiempo, me ve un amigo, vamos a un ritual, que no sé qué, que no sé qué, a mí me encantan los rituales. Bueno, ok, vamos, ahí me voy con él. Llego y ahí estaba don Bartolomé. Lo veo, me dice, ¿qué pasó? Qué gusto verte, sabía que ibas a venir. ¿Te acuerdas que te dije? Sí, sí, me acuerdo, señor. Ok, siéntate y ayúdame a tocar mesa mientras yo hago mi ritual. Y estas cosas, lo que usted me dice, mi abuelo, yo también pienso que de esto, que cuando el día que me muera, como decía él, mi espíritu, mi alma, mi energía nunca se va a ir. Se va a ir el cuerpo, pero eso queda presente en el canto de un pájaro, en una libélula, en una mariposa, en un ser humano de la tierra, siempre ahí voy a reencarnar. Y cuando yo vea, escucho el canto del to, que es el pajarito que mueve la colita como reloj, son los abuelos. Bueno, otra pregunta. Jonás Smith, de Colorado, Estados Unidos, dice, maestro Tiburcio, desde hace unas semanas escucho todo el tiempo pájaros que trinan en mi ventana, que trinan, que pían. Y también veo cuervos negros. Quizá son estos animales que me quieren mandar un mensaje. ¿Qué opina usted? Sí. O sea, escucha todo el tiempo trinos y ve en su ventana cuervos negros, cuervos, grajos. Sí, sí, sí. Esto, él es de la parte de dónde, ¿Colorado? Es de Colorado, Estados Unidos. En Colorado existieron muchos pieles rojas, mucha gente chamánica igual por allá. Yo he estado en Colorado. Y esta parte de por allá hay mucha energía que todavía está durmiendo de los antepasados de ellos. Y todos estos cuervos, estos pájaros que escucho pillar, que van a su ventana, son las energías o son las vibras de los difuntos abuelos que él tuvo. Ellos van a visitar. Sí, sí le quieren dar una señal, pero él tiene que interpretarla. O tal vez en sueño se lo puedan dar. Porque para ir a una ventana, muchos pájaros, estos son señales de que los abuelos quieren algo. Quieren tal vez que le hagan un ritual o que le soplen un pequeño caracol o X. Porque cuando yo estuve en Colorado, estuve en las montañas, yo me trepé a la montaña y me fui a una explanada y empecé a tocar el caracol. Y llega el muchacho que era mi amigo que me llevó, me dice, oye, ¿qué haces allá, Tiburcio? Por favor, quítate de allá, está sobre hielo. Se va a romper eso y te vas a ir adentro y te vas a morir, está súper helada el agua. Cuando me digo eso, me entró el miedo. Porque digo, estoy parado sobre hielo. Se desfonda, me voy al agua. Y ese miedo me hizo así, me dio caminar más lento que luego caminaba. Oye, Tiburcio, quizá los animales nos hablan más de lo que nosotros nos damos cuenta, ¿no? Tenemos que prestar más atención a los mensajes de los animales. Quizás. Es verdad eso. Por ejemplo, yo acá en la casa hubo una ocasión que vino un águila 3 días. Tenía una mata de limón, muy hermosa, te había acostado. Me dice mi esposa, mira, hay un animal allá. Hago así, veo un águila parado con sus alas abiertas. Qué precioso estás, digo, como el zoológico de acá está a 4 o 5 cuadras. Digo, seguro que se escapó del zoológico. Bueno, fue lo primero que pensé. Y ahí estaba el animal con sus alas así bonito. ¿Qué te quería decir, Lucio? ¿Qué te quería decir? Sino que él me estaba diciendo que yo iba yo a volar, iba a conocer otros lados. Yo no captaba ese mensaje. Por eso tenía las alas abiertas. 3 veces vino y se paró en el mismo lugar. La tercera vez alzó el vuelo y ya no lo volvió a ver hasta el día de hoy. De ahí empezaron mis viajes a Alemania, a Italia, a Estados Unidos y todo esto. Muy interesante. Bueno, más preguntas. Sofía Vergara, de Perú, dice,
Maestro Tiburcio, tengo 45 años, soy soltera y me siento cansada de vivir. Aunque tengo un buen trabajo, tengo dinero, una buena casa, amigos, pero me siento vacía. ¿Qué puedo hacer? Una persona con 45 años que se siente vacía. Tiene todo lo que se puede tener, pero se siente vacía. Le falta el amor. Claro, soltera. No explica si tiene pareja, dice que es soltera. Para mí a esa persona le falta el amor. Falta el amor. Le falta convivir un poquito más. Le falta salir, le falta relacionarse un poco más con personas para que toda esa soledad que ella siente o esa tristeza que ella siente se vaya. Que abra su corazón, que no la cierre. Que su corazón la mantenga abierto para que toda esta felicidad pueda llegar hacia ella. Para que ella pueda vislumbrar más allá de la soledad. Que tenga amigos, que tenga esto, que tenga lo otro. Pero cuando una persona tenga pareja, no tenga pareja o lo que sea, cuando hay ese vacío que yo llamo vacío existencial, o sea, que como que nada te llena, te da igual levantarte que acostarte, eso es muy triste, ¿verdad, Tiburcio? Es triste, pero no hay que dejarse abatir por ello. Hay que luchar con ello. Hay que luchar cada día, ponerse a meditar, por ejemplo. Buscar algo que te motive, algo que te guste, pintar, música, yo qué sé. Así hay muchas cosas que te llenan ese vacío. Si no tienes amigos, no tienes a nadie, pues busca por Facebook, contáctate, busca amigas, busca. No encerrarse en uno mismo. Exactamente, porque si sientes soledad, te encierras contigo mismo, está peor. Si llegas a tu casa, no estoy sola, yo estoy alegre, estoy contento, hoy voy a salir, voy a divertirme, voy a hacer un baile, voy a tomar un café con una amiga, yo salgo hoy porque salgo y me quiero divertir, no me quiero sentir sola ni triste. Tiburcio, ¿te viene mucha gente así? Vacía, triste, deprimida, te viene gente sí. Así, ¿no? Y a todas estas personas yo les recomiendo mucho que abracen los árboles. Lo has dicho ya 3 veces, lo de abrazar los árboles. Que abracen mucho los árboles. Porque en los árboles está la energía. Porque en los árboles, la energía del universo, en la noche, cae hacia los gajos de los árboles. La energía del sol cae hacia los árboles. Y toda esa energía la absorbe el árbol. Por eso les digo que abrace mucho el árbol. Su corazón pega al árbol. Yo lo hago a veces. Porque también yo a veces también suelo... Me da la soledad. No porque sea casado abrazar, o algo, no, también soy un ser humano, también siento, también tengo problemas. Oye, Tiburcio, y aparte de abrazar los árboles, creo, no sé qué opinas tú, también abrazarnos las personas, nos abrazamos poco, las personas. Sí, exactamente. Parece que da como vergüenza o no sé, ¿no? No, yo pienso que estas personas que piensan eso son gente muy por ejemplo, muy fría. Son gente fría, son gente que no entiende. El abrazo es muy íntimo, es cuerpo con cuerpo. Un calor, no he sentido un calor, porque me ha pensado acá que viene gente, por ejemplo, de Alemania, de varias partes, ¿no? Las toco, ay, no me toques, por favor, no me toques, ay, digo. Entonces digo, pero ¿cómo? No, así soy, me dice. Bueno, pues, ok. También hay una connotación ahí sexual, ¿no? Sexual, hombre y mujer, esto no está bien, esto está mal, no sé, tengo esa sensación. Exactamente, son cosas que surgen de cultura de religiosa. Dicen, no, ok. También, y para muchas personas, pues también, igual a mí me parece correcto, ¿no? Pero sí hay este tipo de personas muy frías. Frías de por sí, que no les gusta, pero nada. Bueno, otra pregunta. María Ramírez, de Cali, Colombia, me dice, Maestro Tiburcio, en junio, estando en la fiesta del fuego, aquí le llamamos San Juan, en la fiesta del fuego, las sanjuanadas. Dice, estando en la fiesta del fuego, me quedé mirando una fogata y vi un señor mayor con pelo y barba larga, blanca, que me miraba fijamente y me habló y me dijo, haz lo que tienes que hacer. Y te pregunta, Tiburcio, quizás el señor es un antepasado mío que me ha hablado, o qué fue eso. Es decir, María vio en el fuego un señor
que le habló. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué Eso precioso! Mira. puede ocurrir, eso. Digo, Sí, claro. Sí, puede ocurrir. vaya. Ocurre Le mucho, dijo, de hecho. mira, le dijo, haz lo que tienes que hacer ahora. Un señor con barba y pelo largo blanco, mirándole fijamente. Es un antepasado de ella, pues un abuelo Haz lo también. que tienes que hacer ahora, le dijo. Madre mía, y en Sí, el fuego. tal vez ella tenga dormido sus partes, tiene dormido la parte espiritual, el Pero, don ¿dice que tenga Tiburcio ella. que el que su antepasado haya salido en el fuego y no en el agua o en otro lado, tiene que tener algún significado específico? Sí, como le Fuego. vuelvo a repetir, que el fuego para nosotros es espiritual. Ajá. El fuego para Haz lo nosotros que tengas que hacer es espiritual. ahora. Ajá. Después un abuelo de ella que se reflejó en el fuego y ella lo vio. Qué bonita experiencia, la verdad, Porque muy interesante experiencia. por experiencias que me cuentan, es ver antepasados o seres espirituales en sueños, Sí, en dormir. sueños. Pero ahí en el fuego, en directo, no sé, es sorprendente, ¿no? Impresionante, sí, muy sorprendente. Sí. Bueno, Pero sí Mercedes. se logra ver esas personas. Sí. Mercedes, de Galicia, en España, dice, señor Tiburcio, yo fui testigo de Jehová, pero ya no lo soy. Testigo de Jehová. Qué Dice, pero bueno. mi hija, su padre, la ha hecho testigo de Jehová y ella ya no quiere hablar conmigo, porque ellos les prohíben hablar con los que ya no son testigos de Jehová. Tengo mucha tristeza por no hablar con mi hija. ¿Qué puedo hacer? Quizá hablar con un animal de poder para que me ayude a acercarme a mi hija. ¿Qué me aconseja? Bueno, es una pregunta, no Te sé. aconsejo allá que tenga un poco de calma, porque ella, esa hija, ella misma se dará cuenta en la religión que está no es la correcta. Y ella va a tener que regresar otra vez al lado de su madre, porque el padre la está obligando a ir. Entonces, ella está yendo por obligación, no por voluntad. Y aunque sea por voluntad, tarde o temprano. Tiburcio, qué terrible es eso, ¿no? Que un hijo o una hija ya no hable de un padre porque ya no sea de una religión o de un pensamiento político o de lo que sea. Los padres y las madres y los hijos tienen que amarse porque sí. Sí, claro. No Y dice la ahí ella va. Biblia, cómo es, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ¿no? Así es. Entonces, ella está en un error ahorita, está cegada por la religión, está cegada por todo, pero más tarde tal vez logre despertar. Lo que tiene que hacer es tener paciencia, calma, y le pida mucho al Creador que ore mucho por ella para que ella pueda Porque esa es despertar espiritualmente. la parte que a mí no me gusta de creencias, religiones, sectas. Es decir, uno puede hacer, pensar, creer, pero sin que eso dañe o limite a otros, ¿no? Por tu acción. Imagínate, Tiburcio, tú eres maya y por ser maya, ahora tu familia que no es maya no te habla, por decirte algo, ¿no? Pues Sí, claro. eso no No entra. va, no va, no, 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 no No, entra. no No entra, cabe, no no cabe. cabe. Ahí, no. Y acá hace poco, así pasó, una señora de la religión mormona no permitió que le den sangre a su hijo si lo necesitaba y se murió el niño. ¿Qué es eso? Es esa parte que yo no entiendo de la religión. Yo no soy de ninguna religión. Ni Respeto yo no soy de ninguna. Yo respeto a todas el igual. que tenga religión, pero cuando la religión te limita o te frena o te prohíbe o te daña, pues pienso que es malo. Sí, Pienso que es malo. así es. Bueno, no voy a leer más preguntas porque si no nos alargamos, pero voy a hacer yo una pregunta, yo. Viene. Mi pregunta de Alberto Lajas es, ¿cuál es la fórmula para que todos, yo y todos los que te estamos viendo, seamos tan felices como tú, Tiburcio? Danos tu receta, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hierba hay que tomar? El balché. No sé qué es eso, pero debe ser algo bueno. Sí, es el vino maya. Ah, vino maya. Es el licor que descubrieron mis antepasados. Viene de una mata que se llama balché, del mismo nombre. Está en Facebook, no sé cómo se llama en español. ¿Y es como algo medicinal o así? No, también es medicinal. Para mí, este balché te purifica el alma. Te da tranquilidad, te da paz, te Bueno, pero relaja. los que no tengamos paché, Ah, no, no. ¿qué Para hacemos eso. para ser felices como tú?
Para ser feliz es aceptarse uno mismo con lo que uno tiene. Ajá. Que tu vecino se compró un carro, qué bueno, no tener envidia. Que tu vecino, qué bueno, tiene el dinero, tiene los medios. Tal vez algún día yo lograré tener envidia. Dejar que todo fluya. Pero siempre y cuando pensando en ti también, claro. Y así vas a buscar la felicidad, vas a buscar la tranquilidad, vas a buscar la paz. Cuando amanezca, dale gracias al Creador. Sientes el sol, párate un minuto. Eleva la vista, mira el sol y el Padre Sol, bendito seas. Bendito seas por darnos tu luz el día de hoy. Bendito sea por regalarnos tus rayos de luz a los seres humanos, a las plantas, a los animales. Gracias a ti, a tu energía, nos das calor y estamos vivos. Sigues tu camino. Estás yendo en carro, en moto, a pie, corriendo, como quieras. Sientes el aire. Te paras un segundito y respiras. Bendito seas aire. Gracias a ti vivo, gracias a ti viven todos los seres vivos de esta tierra. Bendito seas. Con el agua. Vas a beber el primer vaso de agua. Puedes comprar en cualquier lado. Puedes decir en voz alta, la ofreces. Bendita agua, madre agua, bendita seas. Vas a entrar a mi cuerpo. Me vas a quitar la sed y me vas a dar vida. Bendita seas. Bum, 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 bum. Te la tomas. Llega al estómago, se cristaliza, te cuida el estómago, te protege el estómago. Te vas a bañar, estás en la ducha, está cayendo el agua. Pon en tu mente, madre agua, bendita seas, madre mía. Me estás limpiando el cuerpo, me estás quitando todas las impurezas del día de hoy que se me pegó, que me mandaron, que me enviaron mis enemigos. Límpiame, purifícame. En una piscina lo mismo, en el mar lo mismo, con el agua. Tiburcio, la otra vez que estuviste aquí en el canal, te pedí un favor, ¿te acuerdas? No, la verdad no. Te pedí que hicieras una bendición en maya, una oración. Ah, sí, sí. Yo, como soy así, que pido, pues si quiero pedirte otra vez, si tú quieres, solo si no, tú claro quieres, que sí, no, no, que claro. Puedes hacer otra oración que tú sientas, la que tú creas, para, bueno, bendecir a todos los que estamos aquí, si tú quieres. Ok. En maya. Claro que sí. Gracias. Kich kene yung hunap kung. Kinsik te chulip o la le veya kich kelentat. Tumeti ulik insu kung hori lara veya kich kelentat. Beshe le mako bo. Le mako tut aneno cha lukat ko ti tembe yota tzati ten tin chi a. Tulakro malo bila kich kene yung til. I think adik ti tech wal kila kich kene yung katsa no ka yoko le tiyo. Lustio tulaka bas yan santio beya tulaka bas kukutsko osana kich kene yuntat. Tiku bishanti tetu to osan in sukun jorge la lara beya kich kene lahas beya kich kene yun. Ta san tulaka malo bishanti beya kich kene tat. Charu mucho ba tulaka mako kiko osan tulaka meya kumenka kich kene yun. Ta san to ole shanti yetelu yatanilo. Tinku bishanti tetu walkila kich kene tat tulaka mako bo kich kene yun. Ahawi. Así sea. Así sea. Le pedí al Creador, gracias por las personas, gracias por esas personas que me preguntaron. Gracias a ti, Jorge. Muchas bendiciones. Alberto. Ah, yo dije Jorge, perdón, se me fue. Dije Jorge, no pasa nada. Sí, exactamente, dije Jorge. Bueno, Alberto, pedí mucho por ti, por tu familia, por tus seguidores y por todas estas personas que me hicieron estas preguntas. Que el Creador puso las respuestas en mis labios para podérselos transmitir. Y les pedí muchas bendiciones también a ellos para sus familias, que busquen la solución, que busquen esa paz que tanto necesitan. Es simplemente dejarse guiar, sentirse la persona más humilde sobre esta tierra, amarse y amar mucho a la naturaleza. Dale gracias a los alimentos, dale gracias a todo. Y van a ver cómo la misma naturaleza les va a dar todo eso que les digo. Porque hay que acordarnos de nuestra madre naturaleza, porque nosotros somos de la tierra. Nosotros pertenecemos a la tierra. Polvo eres.
No la tierra nos pertenece a nosotros. Oye, Tiburcio, te lo he dicho varias veces en privado, por WhatsApp y así, ¿no? Pero te lo voy a decir públicamente. Te quiero muchísimo, eres una persona muy especial para mí. Te dije antes de grabar, antes de que estuviéramos grabando, te dije, yo no sé si nos conocemos de otra vida o qué, porque es que te siento, no sé, una persona como si te conociera de toda la vida. Es que para mí eres una persona especial, Tiburcio, de verdad. No porque seas sacerdote maya ni porque seas nada. Tu ser, tu esencia, sí. Eres cercano, eres cariñoso. Sí. Yo de antes, cuando la gente me decía esto, yo pensaba, me está tomando el pelo. No. Pero van varias, muchas personas que me lo dicen. Yo y no tengo necesidad de engañarte, ni quiero sacar nada. ¿Qué no, voy a sacar yo, de lo sé, yo lo sé, Alberto, yo lo sé. Yo lo digo porque lo siento. Yo lo sé, tengo ese defecto, que digo lo que siento. Y siento que es una persona auténtica, bueno. Una persona transparente, una persona cercana, una persona cariñosa. Y sí. Seas maya o seas... lo que seas. Si hubieras sido católico, te hubiera dicho lo mismo. O si hubieras sido lo que fueras. Primero la persona, luego da igual la religión o la... Sí, exactamente. O lo que crea uno o lo que no crea. Tiburcio, gracias a... Gamay, gracias una vez más por regalarnos tu sabiduría, tu cariño, tu saber, todo lo que tú tienes, que es mucho. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Alberto, gracias. Y a todas esas personas que se pregunten, que pongan a la práctica todo lo que le dije. Un abrazo grande desde Bilbao, norte de España. Un abrazo. Muchas gracias, Alberto. Igualmente, acá desde Yucatán, un abrazo fraternal. Gracias. Estamos.